Fair use notice. This video contains copyrighted material, the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. I am making such material available in an effort to advance understanding of religious issues, and fair use of any such copyrighted material as provided for in Section 107 of the U.S. Copyright Law. In accordance with Title 17. U.S.C. Section 107. The material in this video is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. Amigos testigos de Jehová, público en general y amigos de Fuerza Lavasoriana. Muchos saludos a todos ustedes. Este video va dirigido a los defensores a ultranza de la sociedad Watchtower, en especial está dirigido al forista de nombre Richard Ojeda, que sigue empecinado defendiendo a la Watchtower Sociedad Anónima. Como bien nos ha explicado el licenciado Franco Olchese Sanguinetti, alias, Lavasori, la sociedad Watchtower nos enseñaba antes del 2015 que en la parábola de los talentos de Mateo 25, 14 al 30 que se lee al terminar la parábola, explicando que después de mucho tiempo vino el amo de aquellos esclavos y ajustó cuentas con ellos. Mateo 25, 19. En 1918, 3 años y medio después de 1914 cuando Jesús volvió con su parucía invisible, vino al templo espiritual de Dios y cumplió así las palabras de Pedro. Es el tiempo señalado para que el juicio comience con la casa de Dios. Primera de Pedro 4, 17. Era hora de ajustar cuentas con sus siervos encargados de los talentos. La sociedad Watchtower nos decía en la atalaya del 1 de marzo de 2004 página 16, párrafo 15 que la parábola de los talentos terminó de cumplirse en los años de 1918 a 1919 con el retorno del amo Jesucristo con el propósito de ajustar cuentas con sus esclavos en 1914 después de Cristo, luego de ese largo viaje que él había iniciado siglos atrás en el año 33 después de Cristo. Si bien la sociedad nos enseñaba en la atalaya del 1 de marzo de 2004 que la parábola de los talentos se cumplió en 1918 a 1919 con la identificación del esclavo fiel y discreto y del esclavo malo o esclavo indolente, esta rendición de cuentas entre 1918 a 1919 era en realidad solamente el inicio de su inspección que se prolongaría por más tiempo hasta terminar los últimos días de este sistema de cosas que ya se había iniciado en 1914. La sociedad Watchtower nos dijo que este esclavo hallado fiel y discreto por su amo Jesucristo en 1918 hizo que él fallara a favor de este esclavo porque había pasado la prueba de inspección al haber rendido cuentas muy favorables o positivas a la vista de su amo Jesús al exclamar, bien hecho esclavo fiel, y en 1919 le hizo su primera nominación, reconociéndolo como su esclavo fiel y discreto. En cambio, el esclavo malo de Mateo 24, 48 a 50 que se había manifestado mucho antes de 1914, inclusive actuando mal hasta 1917, fue echado de Betel en agosto de 1917 como una limpieza a toda regla. La sociedad sigue explicando en esta atalaya del 1 de marzo de 2004, página 17, párrafo 19, que la inspección aún continúa hasta ahora y que no terminó en 1919 con la identificación y nominación del esclavo fiel y discreto. La Watchtower nos dijo que este esclavo fiel y discreto nominado en 1919 tenía la labor de continuar aún con la administración de los talentos del amo, es decir, continuar con la misión de llevar a cabo la obra ministerial a partir de 1919 en adelante para anunciar las buenas nuevas a todas las naciones hasta que Jesús volviera a ser el Armagedón.
La Sociedad Watchtower dijo también que los nuevos testigos de Jehová que se incorporarían en el futuro a la Sociedad Watchtower, después de 1919 en adelante, tanto nuevos ungidos como nuevos miembros de las otras ovejas, que no fueron inspeccionados en 1919 por el amo vuelto en 1914, porque obviamente ellos no habían aún nacido o no se habían convertido en testigos de Jehová antes de 1918, también serían beneficiados con una inspección futura por parte del amo Jesús, cuando él volviera en el futuro en las nubes del cielo, con poder y gran gloria durante la gran tribulación para hacer el Armagedón. En ese momento Jesús determinaría si estos miembros ungidos y no ungidos administraron bien los talentos de su amo y poder identificar qué esclavo fue fiel y discreto y quién no lo ha sido, para castigarlo. Esta explicación extraña de la parábola de los talentos por parte de la sociedad, no se ajusta a la parábola de los talentos misma, pues esta parábola habla de una sola rendición de cuentas, y no de dos ajustes o rendiciones de cuentas por parte del amo Jesús, una en 1914 a 1919 y otra segunda rendición de cuentas para cuando Jesús venga para hacer el Armagedón en el futuro. Si como dice la sociedad, que los testigos de Jehová ungidos y de las otras ovejas que vendrían en el futuro, después de 1919, y que no tuvieron la oportunidad de ser inspeccionados por el amo en 1914 a 1919, también tendrán la oportunidad de ser inspeccionados por el amo Jesús en el Armagedón para identificar quiénes de ellos han sido realmente fieles y discretos y quiénes no lo han sido. Esta explicación de la Watchtower nos hace comprender que el cuerpo gobernante de turno hoy, en el 2018, que no fue inspeccionado en 1919 por el amo Jesús, porque ninguno de ellos había nacido en antes de 1914, ni siquiera en la década de los años 1930 y 1940, no han sido aún beneficiados con una inspección por parte del amo. Aún ellos tienen que esperar que Jesús venga en las nubes del cielo con poder y gran gloria, cuanto venga para hacer el juicio final, y recién ajuste cuentas con el cuerpo gobernante actual, para determinar si realmente merecen ser nominados como un esclavo que ha mostrado ser fiel y discreto durante sus funciones en el puesto. Mientras el amo esté aún ausente de la tierra sin haber vuelto para hacer el Armagedón y el cuerpo gobernante actual no haya rendido cuentas a su amo Jesús, este cuerpo gobernante actual es solo un simple esclavo o siervo de Jesús y nada más que eso. Cuando Jesús vuelva durante la gran tribulación para hacer el Armagedón, recién él le pedirá al cuerpo gobernante que le rinda cuentas de cómo ellos han administrado sus talentos que han estado a su cargo como los ungidos a cargo de los talentos que componen este cuerpo. Si Jesús halla que este cuerpo gobernante actual de la Watchtower ha sido fiel y discreto y multiplicaron sus talentos, recién lo nominará como un esclavo fiel y discreto. Mientras tanto, el cuerpo gobernante actual es solo un grupo de esclavos o siervos ungidos de Jesús y nada más que eso. No son para nada ese esclavo fiel y discreto nominados en 1919, puesto que el esclavo supuestamente nominado en 1919 lo componían el juez Rutherford y sus directores solamente, los más capacitados que estaban vivos en esos años entre 1914 y 1919 y no los que están hoy sentados en las oficinas de Guayaquil, Nueva York, que indebidamente se hacen llamar ellos mismos como ese esclavo fiel y discreto cuerpo gobernante. Todo este discurso que les he hablado y que fuera publicado en la Atalaya del 1 de marzo de 2004 ha quedado totalmente descartado por el cuerpo gobernante en funciones hoy, pues en el 2015, el señor Anthony Morris ha explicado en el Teatro Stanley que la parábola de los talentos solo culminará cuando Jesús vendrá a ajustar cuentas con sus esclavos cuando se acerque el final de la gran tribulación. Este discurso fue publicado después, oficialmente, en la revista de la Atalaya de fecha 15 de marzo de 2015 página 11 que nos explica cómo sigue. Así, en la parábola de los talentos, cuando Jesús dijo que vino el amo de aquellos esclavos y ajustó cuentas con ellos, se estaba refiriendo al momento en que él vendrá para juzgar a la gente y destruir el mundo de Satanás.
Mateo 25, 19. Aquí vemos pues queridos amigos testigos de Jehová, y compañeros de fuerza lavasoriana un cambio sumamente importante y dramático, pues antes del año 2015, en el 2004, la sociedad Watchtower enseñaba que el texto de Mateo 25, 19, que tiene que ver con la parábola de los talentos, y que habla que vino el amo de aquellos esclavos y ajustó cuentas con ellos, se había cumplido en 1914 a 1919 con la inspección de su templo. Seguidamente viene lo más interesante y demoledor para la Watchtower, que se hace harakiri ella sola. Ahora, a partir del 2015, en la atalaya de fecha 15 de marzo de 2015 página 11, se nos dice que este ajuste de cuentas solo se realizará cuando Jesús vuelva por segunda vez en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Mateo 24, 30. Esto quiere decir claramente que la Watchtower nos engañó vilmente durante décadas, ya que la Watchtower ahora nos quiere decir, finalmente, que no hubo ninguna inspección y nominación del esclavo fiel y discreto desde 1914 hasta 1919, y que el texto de Mateo 24, 45 al 47 como también los versículos 48 al 50 se cumplirán todos solamente en el futuro, en el momento en el cual Jesús, el amo, vendrá para juzgar a la gente y destruir el mundo de Satanás con el Armagedón, y por el cual estamos todos alerta y vigilantes. Mateo 25, 19 y Mateo 24, 42. Espero que este video haya sido suficientemente clarificante para todos ustedes, queridos amigos de Fuerza Lavasoriana, testigos de Jehová y público en general, en especial para el señor Richard Ojeda, para que puedan comprender todos ustedes que la Watchtower Sociedad Anónima, no es el conducto ni la organización que usa Dios en la tierra para enseñar doctrinas falsas engañosas, que son puros cuentos falsos de hombres que se hacen llamar como el cuerpo gobernante o el esclavo fiel y discreto indebidamente, y que han reconocido en la revista La Atalaya de febrero de 2017, página 26, no ser infalibles, no recibir nada por revelación divina, no estar inspirados por Dios, y que se equivocan en materia de enseñanza doctrinal y de organización. Muchas gracias por su amable atención y será hasta otra oportunidad.